estás, amor? No, lo empecé.
¿Qué onda a todos? Bienvenidos al podcast de Cámara Acción. Este es el podcast número 23, si no mal recuerdo. Por el momento ahorita estoy solo, me dejaron solo en unos momentos, pero va a llegar en unos minutitos Chora, me acaba de mandar mensaje y creo que Miguel va a estar indispuesto hoy, así que vamos a ver lo de cambiar la fecha. Pero me presento, yo soy Cortés Magaña, me pueden encontrar como arroba Cortés Magaña en todas mis redes sociales y todas las semanas estamos hablando sobre cine, series y videojuegos aquí en Cámara Acción. ¿Dónde están mis lentes? Bueno, para empezar rápido, si alguien está viendo, coménteme si gusta qué películas vieron esta semana, qué series vieron esta semana. Si están viendo WandaVision, podemos hablar sobre eso porque yo vi los últimos dos episodios y están buenísimos. Entonces, podemos hablar sobre WandaVision sin ningún problema. Y pues básicamente voy a empezar ahorita hablando sobre qué series he visto. Les voy a dar ahorita, en lo que llegan, un poquito de publicidades. Estamos haciendo unas cosillas bien bonitas que les recomiendo mucho si son de aquí de la ciudad de Puebla, que estamos haciendo dibujillos en este lienzo, así como el que está aquí atrás justamente, pero ese es más grande. Y este es un lienzo de 10x10 en el cual estamos haciendo fotos personalizadas para pues que es lo regalen. Ahorita lo estamos planeando para el 14 de febrero, pero pues ya mañana es 14 de febrero y estamos a el Día del Amor y la Amistad. Entonces, pues para que decoren su casita, su cuarto, su todo lo relacionado. Entonces, pues muy chido. Básicamente pueden comentarme qué han visto esta semana y qué no han visto esta semana. Así que hay que empezar en lo que llega Chora. Y si vieron alguna de las cosas que he visto en Netflix, en Amazon, en Disney Plus, en Crunchyroll, también algunas cosillas, pues pueden comentarlo sin ningún problema, pueden compartirlo. Y recuerden que este podcast lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Spreaker, en Evox, en todas las plataformas de podcast en realidad, Google Podcast, Apple Podcast, y en vivo todos los sábados a las 8 de la noche para que pues puedan comentarnos y tener una plática amena sobre el producto cinematográfico y las series aquí en México. Vamos a empezar. Miren, esta semana vi muchísimas cosas, muchas, muchas cosas. Ahorita que venga Chora empezamos a platicar un poquito sobre lo que él vio, pero esta semana yo he visto voy a dejar las cosas buenas para el final para no hablar tanto. Vi una película animada que salió justamente ayer en Netflix, que es una película mexicana muy mal producida, muy mal hecha. Es producida por Anima Studios, que es esta productora que ha hecho otro tipo de películas como La Leyenda de la Nahuala, como todas las de La Leyenda de la Nahuala en general, La Liga de los Cinco. Hizo también, me parece que la de Guardianes de Oz, que es esta película como tipo Mago de Oz, pero mexicana. Hizo la de la AAA, cosas así. Muy malas películas, pero eso la última película que hicieron y la distribuyeron por Netflix es una que se llama El Camino de Hiko. Salió en Netflix el pasado 14 de febrero, que fue justamente ayer, y la verdad no la recomiendo nada. El Camino de Hiko el protagonista básicamente es un cholo-escuincle, y la película intenta hacer un cambio hasta cierto punto en la perspectiva de la explotación mineral y el fracking. Es en este sentido un pueblo que está en México, que es interpretado por pueblerinos, básicamente, encontraron que tienen oro en una de sus montañas. Entonces, el municipal o el presidente del municipio está vendiendo esa exportación a una empresa multimillonaria, la cual quiere hacer fracking, que para quien no conozca del fracking, es un método de extracción de minerales muy dañino para la tierra, en el cual se ocupa, se podría decir que excavan 50 metros o más hacia abajo, o 500 metros o algo así, y de ahí empiezan a sacar los minerales, pero con explosivos y con químicos altamente peligrosos. Entonces es muy dañino para la tierra y pues para las personas como tal. Esta película intenta hacer un cambio en este tipo de concepto, en el fracking y en la exportación mineral, como les menciono, desde un lado un poco fantástico. La animación está bastante burda, es una animación 3D, queriendo parecer 2D, pero, o sea,
sin nada de detalle, es una animación bastante, bastante mala, la verdad. La historia es aún peor. La verdad, creo que lo único rescatable de la película es las voces. Las voces son muy, muy buenas. Entre ellos está Marco Antonio Solís, Verónica Castro, Víctor Trujillo. Por ahí también sale el cantante del Tri, el Hijo del Santo. O sea, hay bastantes voces buenas, muy, muy populares, pero la historia básicamente es de que esta chica, esta niña, está en busca de su mamá, la cual en algún momento se perdió en la montaña, y lo ayuda a su cholo Squinkle, que como todos sabemos, el cholo es el animal, ¿cómo se llama? El perro que te ayuda a pasar al Mictlán, que es el mundo astral de la cultura mixteca. Justamente este cholo se llama Hiko y es el que le ayuda a salvar esta montaña justamente con estos espíritus que van saliendo. Hay una escena en stop motion, es un stop motion un poco burdo porque es un stop motion a computadora, pero la verdad está bastante buena esa escena. Es una escena con música, es una escena musical que justamente la canta ¿cómo se llama? El cantante de... Estoy hablando de Hiko, ¿lo viste? ¿O viste que la publicaron? ¿Cuál? El camino de Hiko. No. Ok, tal vez la viste, No la vi. no sé si tengas Netflix, pero la viste tal vez por ahí anunciada. Es una peli animada mexicana de Anima Studio y es muy mala. Es lo que estoy hablando justamente ahorita. Ah, ya, sí, vi en Twitter algo. Y yo pensé que estaba ¿Sí? más o menos buena, pero al parecer no. No, no, la verdad no. Yo cuando vi el tráiler hasta cierto punto, nada más vi como la publicidad de Facebook, sí me atrajo un buen. Dije, ah, va, se ve bastante bien. No, 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 la verdad no está nada buena. Ayer la vimos en la noche y no, y salió ayer. Y está feo porque pues Anime Studio, La Leyenda de la Nahuala, la primera está buena, las siguientes no, pero pues deberían de ser otro tipo de historias. Creo que te estás trabando un poquito. O no sé si no me escuchas. Espera, es que mi internet creo que está Ah, no hay. fallando. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, pero te ves trabado. ¿Cómo estás? Ah, ok. Yo ya me veo bien. Pero Sabro. bien, bien, bien. La película que dices de la productora, la neta, a mí las películas que hacen de la Nahuala, creo que también hicieron de Charro Negro o algo así, ¿no? Sí, también. De La Llorona y de las momias de De todas Guanajuato. las mexicanas. Ajá. A mí no me gustaba ninguna. A mí me gusta la de la Nahuala porque es de aquí de Puebla. No, a mí no Nada me más. gustó ninguna. Pero sí, pensé que estaba buena por la publicidad que le hicieron en Twitter, así de una película mexicana nueva. Y yo, ah, pues ha de estar chida. Pero ya vi que dices que no. Entonces, pues si no vale la pena, no vale la pena. No, la neta, nosotros pensábamos que sí valía la pena, pero no. Y no es por echarle tierra, o sea, sí está mala, la verdad. Lo único que te estaba diciendo es que salen varios buenos del reparto, o sea, hace la voz de un personaje, el cantante del Tri. Sale Víctor Trujillo, Verónica Castro, o sea, el reparto está padre, Lila Downs, Marco Antonio Solís, pero no. No, y el director creo que es su ópera prima porque se llama Eric Cabello, pero no, no, no sabía nada de él. No, pues ni idea, y yo tampoco sabía de esta película hasta ayer. Pues ayer salió, yo tampoco sabía nada, pero ayer que vi el tráiler, pues la vi. Dije, bueno, va, es animada, 1 hora y 20, no me quita nada, pero sí, sí, sí me quitó algo. Hoy no va a estar Miguel, me acaba de avisar que no va a estar, güey. Hay que ver, por cierto, lo de los horarios, porque creo que ese güey ya empezó con tesis, entonces a ver si, a ver cómo andan los horarios, o le voy a preguntar si sí puede todavía, o qué pedo. Si no, pues recuerden que están ahí los capítulos anteriores, este es el capítulo 23, y ya estás aquí, Chora, ¿qué viste esta semana? Y ya se fue. ¿Cómo? ¿Qué viste esta semana?
Ah, perdón, es que me trabé. Esta No semana hay no nos dio pedo. una serie, pero hay noticias muy tristes. Okay. ¿Cuál es? ¿Quieres que hablemos primero de eso o de la De serie? las noticias, si quieres, primero porque ya me intrigó. No sé qué noticias tristes. Pues esta semana se anunció que varias salas de CineMex van a cerrar temporalmente. Ya. Y probablemente no sea temporalmente, probablemente ya sea para siempre. Permanente, Y sí, es empezó a. que sí. Y Ajá, dale, supuestamente dale. también Cinépolis también iba a cerrar sus puertas, pero al parecer no, sacaron como un comunicado diciendo que lamentan lo de CineMex, pero que ellos, chido. Pero pues está muy triste lo de CineMex, la neta. Sí, lo que pasa es que está bien cabrón, o sea, la pandemia sí le está pegando a todo mundo y las salas, quieras o no, o sea, aunque algunas están abiertas, no se está estrenando nada, güey, o sea, Wonder Woman lleva 2 meses en estreno, ¿no? O sea, 2 meses en cartelera. Lo mismo con Cruz 2, ¿no? O sea, hay muchas pelis que no están saliendo y la gente no va. Entonces, lo de Cinemex, la verdad yo ya lo había visto venir porque una empresa que se llama la NBC, que es de Estados Unidos, es una de cines más grandes de todo el mundo, entró en quiebra en enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto, en noviembre del año pasado, entró en quiebra y pidió un préstamo a Wall Street para poder seguir. Y hizo como tratillos ahí con productoras, o sea, con Universal, con muchas productoras hizo como tratillos, pero pues está en quiebra, güey. Entonces está como debiendo dinero. Creo que eso es lo que está haciendo Cinépolis, que pidió tratillos y préstamos por ahí para seguir teniendo ingresos. Pero Cinemex, pues es que o sea, Cinemex es como la segunda más grande de México, pero aún así no le pega a Cinépolis, no le pega con el número de salas que tiene, ni con los precios, ni con la calidad tampoco en este sentido, aunque sí está gachón que vaya a cerrar tantas salas. Sí, nada más había visto la noticia en Twitter que era en Nuevo León, bueno, en Monterrey, era Michoacán y no sé qué otro lugar, pero yo también después vi lo Universal y pum, también en Puebla. Y no es de que una o Sí. dos salas, es de que todas. Sí, es que se supone que sí, o sea, probablemente dejen una así, o sea, una por ciudad, y eso está muy cabrón, y no creo, porque no les va a rentar en todo caso. Es que no, es que ya habíamos dicho que esto que era un ciclo de que las productoras no estrenan el contenido en cines porque la gente no puede ir al cine, entonces el cine no tiene dinero, entonces la gente no, aunque hay medidas de seguridad, la gente no puede ir porque no hay estrenos, entonces Sí. pensamos que esto parecía lejos, pero ya está más cerca que otra cosa. Sí, yo ya lo veía venir, te digo, cuando vi la noticia, yo sigo mucho el New York Times y el se llama el Los Ángeles, no, el Hollywood Reporter, y ahí dijeron lo de NBC. Y cuando leí esa noticia de que entró en quiebra esa empresa, o sea, aquí en México, ponle tú que hay como 70 mil salas en todo México. Entre Cinépolis y Cinemex, entre las dos. Pero en Estados Unidos se supone que hay el triple de salas y la NBC tiene casi el 70% de todo. O sea, hay otras, otras de cine, pero la NBC se supone que era lo máximo. Y esa madre entró en quiebra, entonces es como de, no mames, ¿cuándo va a entrar en quiebra aquí estas? ¿No? Porque sí, está gacho, está pesado. Ojalá y siga. Yo sí quiero seguir yendo al cine. La neta, yo sí me veo yendo al cine, pero está pesado. No, deja tú eso, pues Cinemex, que creo que ya lo habíamos hablado, que a nosotros nos gusta más Cinemex que Cinépolis. Sí, a mí en general me gusta más Cinemex. Sí. Sí, la verdad, sí. Pero quieras o no, sí es una empresa más barata. O La verdad, a mí bueno, también, sí. como no es la primera. Ajá. Sí. Te Creo que me trabaste. trabé. Sí, te ¿Ya me trabaste. escuchas? Ya. Ajá. Como Cinemex no era la primera, pues tampoco era la más conocida. Entonces era como más.
Era más chida la experiencia porque había menos gente. Sí. Entonces, pues ojalá y sí dejen. ¿Me escuchas? Sí, sí te escuchas bien. Ojalá y sí dejen salas, la verdad, porque pues yo sí quiero seguir yendo al cine. Y Cinemex a mí me gusta mucho más, como dices, y hay mucha gente que le gusta mucho más. O sea, tanto el producto en general, o sea, palomitas, todo eso, como el hecho de que hay menos gente yendo y hay justamente como más tranquilidad en el cine. A mí me gusta más el ambiente de Cinemex que de Cinépolis. A mí la neta también. Pero qué feo, esperemos que, aunque sea Cinépolis, sobreviva. Pues ojalá, ojalá y sí, y ojalá y Cinemex se redima, o sea, y haga como sus salas predilectas, ¿no? O sea, que solo deje las Platino, que solo deje algún tipo de salas específicas, y pues con el tiempo se va a ir salvando el asunto. Ojalá, ojalá y todo se salve. Pero pues, Pero había visto la noticia de Cinépolis de que no iban a cerrar, o sea, de que sí había como ese comunicado, pero no había visto lo de Cinemex. Lo medio vi, pero dije, no, seguro todavía no. Pero creo que sí. Entonces ya no vamos a poder. Hasta que vi la nota en el Universal. Sí, sí. Entonces ya no vamos a poder hacer patrocinios con Cinemex. Ya ni pedo. Yo que ya estaba ahí hablándole. No, ya, hay que dejarnos de burlar de la quiebra de las franquicias y hay que hablar de qué vimos esta semana. Yo ya dije una cosa, Ah, dime tú, ¿tú qué viste esta semana? ¿Sí me escuchas? ¿Sí? Vato, ¿me escuchas? Sí, güey, ¿tú no me escuchas a mí? ¿Sí? ¿Sí te escuchas? ¿Sí me escuchas? Ah, es que me parece que no tengo conexión, pero bueno. Si quieres, al final digo la otra noticia que también fue triste. Va. Pero mientras, esta semana vi Bridgerton. Ah, ok. Esta serie Ya de sé Netflix cuál. Del 1800. A mí no me gustó porque a mí se me hace una novela. A mí se me hizo como una película de Orgullo y Prejuicio, pero más largo, más, mucho más larga y sin sentido. Okay. Supuestamente la trama trata de que una chica necesita conseguir un príncipe para casarse con él y tener una familia y ser feliz por siempre, pero hay problemas. Pero todo es muy predecible, o sea, el vato tiene como sus motivaciones y al final ella lo convence, pero se me hizo muy hueca, se me hizo muy aburrida. Las escenas de sexo, pues se me hicieron muy largas e innecesarias, que no tenían sentido. Por eso la dejé de ver. Todo. Pero sigue así. Eso sí, todo lo visual, todo el arte visual está muy chido, está muy bonita. Pero en algunas escenas, la neta, no parecían 1800. En algunas escenas de baile, parecían los 15 años de tu prima o la boda de tu hermana. Eso no parecía el 1800. Qué buena onda. Es que neta, hay un baile en donde están como fuegos artificiales detrás, están bailando y parece los 15 años de tu hermana, no parece el 1800. A mí no me gustó, se me hizo aburrir, se me hizo hueca, se me hizo sin sentido, pero ahí está, si les gustan las novelas, esa es una recomendación. Yo la empecé a ver hace como 3 semanas o 4. No quise hablar de ella porque la verdad la dejamos de ver. La dejamos de ver justamente porque pensamos que las escenas de sexo eran largas y como muy innecesarias hasta cierto punto. Nos interesó un poquito. También la dejamos de ver porque, quieras o no, en esa época las personas negras no estaban en ese nivel de familia. Y Netflix o las productoras o la gente de producción quiere como olvidar eso, o sea, quiere como olvidar parte de la historia para no ofender, pero güey, es parte de la historia, no puedes hacer algo de época sin que pase esto, o sea, es como hacer The Favourite
sin que hubiera humillación femenil, o sea, o como hacer películas sobre los 50s sin que estuviera la familia que el hombre probablemente le pegaba a la mujer o probablemente tomaba todos los días o cosas así, o sea, es como querer borrar parte de la historia que no está bien. Es Bueno, absurda. sí, por eso la dejamos de ver. Y sí, o sea, yo pensé, esto es una Es que novela de... ni siquiera es de época por lo que dices, y nada más por Sí. ser políticamente correctos, pusieron a este vato como duque y a una Sí. princesa y a una reina de Sí, sí, color, sí. vato. Sí, ¿Qué no, es que, payasada es esa? o sea, no está mal que lo hagan ahorita si quieren, pero si lo quieren No, hacer de época, pues pero es no, o una sea, eso no tontería. pasaba, eso no había. Y no, no Es es que es porque una seamos tontería. racistas, es porque es una tontería, exactamente. Es que, a ver, es una serie en donde se supone que las señoritas van a, suena feo, pero van a modelar para atraer Sí. a un hombre. Sí. Y eso en estos tiempos tampoco está bien. Entonces, ¿por qué me pones a un duque o a una reina negra si lo que estás haciendo tampoco está bien? Sí, No sé qué hay como muchos políticamente huecos. correcto, sé con todo, no lo seas a Sí. media. Sí. Sí, lo mismo pensamos. La neta vi medio capítulo de la primera, del primer capítulo, o sea, ¿y tú la acabaste? Sí. Sí, la acabé. No, en el primer capítulo, no, creo que no hay escenas de sexo. A la mitad de la temporada hay una que dura como 15 minutos. A la madre. Qué bueno que no la seguimos viendo. Sí. No, no. Ah, y estuvo en el top varios tiempo, ¿eh? Sí estuvo. Y yo cuando vi el tráiler dije, se ve buena, se ve como Orgullo y Y Prejuicio. después hay Porque... otra. ¿Otra qué? ¿Otra escena? Ajá, bueno, pero sigue. Ah, que se ve como Orgullo y Prejuicio, pero pues más como... Barata, porque Orgullo y Prejuicio es una buena película. Una película pesada, una película de puro drama, de puro chisme, pero pues es una buena película, a mí me gusta. Pero esta dije, ah, es como Orgullo y Prejuicio, pero barata, pero sin dinero. No, hasta eso yo creo que sí tuvieron mucho dinero, porque las locaciones y los espacios están muy chidos. Pero lo quisieron hacer que fuera correcto para todos. Y no, nomás no. Entiendo, entiendo por completo. Pues qué feo, ya no la voy a ver, porque sí me quedé como de bueno, no la veo, pero no, ya no. No, no, no la veas. Yo, yo vi muchas cosas esta semana. ¿Viste WandaVision? No. No, el Y capítulo de Malcolm. ve. Ándale, es que ya salió el capítulo de Malcolm. Bueno, hablo súper rápido de WandaVision porque no lo has visto. Es que el último capítulo fue basado en Malcolm, el Malcolm en el medio. El intro es así y toda la comedia es así. Pero ahorita creo que lo más importante de WandaVision es lo que está pasando afuera del universo que creó esta Wanda. Wanda está en su locura completa, o sea, literalmente está jugando con el cadáver de su esposo y lo medio revivió ahí, pero pues no está revivido como tal, está como en su mente. Está chingón, te voy a dar un spoiler, no sé si ya viste fotos o algo así, ya te spoileaste, pero sale el actor de Quicksilver de X-Men. Ay, no sé cómo se llama el actor, pero me encanta. No sé si lo había Espera, visto. ahorita te digo. ¿Mande? Creo que sí lo había visto. Bueno, sí había escuchado de eso. Sí, sale ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Evan Peters, se llama el actor. Es el actor de X-Men. Entonces, bueno, le hace de Quicksilver en X-Men. Entonces, creo que ya es la forma de unir el multiverso con los X-Men, porque ya tienen esa franquicia. Cuando compraron Fox, compraron a X-Men. Entonces, pues está de huevos. Ya van a empezar a meter todo eso. Obviamente, pues ya no va a estar Logan porque ya se retiró, o bueno, Hugh Jackman, pero pues van a estar todos los de la primera generación, van a estar todos ellos y en algún punto van a ir entrando. Entonces está de huevos eso. Es una muy buena puerta para el MCU. De ahí,
El capítulo van muy bien, creo que son 12 capítulos, pero pues podemos hablar si quieres después que lo veas ya con spoilers para que hablemos chido. Porque lo que te acabo de Ay, decir es ¿cuál del... es? Ajá, dime, dime. Ajá. Ah, que lo que te Bueno, acabo había de visto decir otro es del capítulo. capítulo anterior. Ajá. Así, güey. Sí, es que me va con retraso por mi internet, pero bueno, había escuchado que WandaVision era la serie más popular en estos momentos. Bueno, según Forbes, es la más Según vista Forbes. también. Sí, la revista Forbes, ¿no? La Ajá. de empresas. Está pesada. Sí. Está pesada en WandaVision. Sí, la verdad, sí. Sí, pero. De En cuanto a los hecho. X-Men, ¿qué dices de la primera generación? Ajá. En la primera generación sale, ¿cómo se llama? ¿Y Capitán América? ¿El que hace de Capitán América? Chris Evans. Sí, Pero él eso no sale fue en la en chistosísimo que X-Men. regresara a ser la Antorcha Humana. Ah, es que esos son los Cuatro Fantásticos. Eso estaría muy loco, pero no sé cómo lo harían. O sea, eso estaría muy bueno, porque también tienen los Cuatro Fantásticos. Sí, es cierto. Sería bueno, ¿eh? Seguro están planeando algo ahí. Creo que ya se trabó. Bueno, el punto es que The WandaVision es la más vista, según Estaría Forbes. curioso. Sí, estaría bastante bueno. La verdad, si vas con un poquito de retraso, no te preocupes, el internet, ustedes saben, internet tercermundista de aquí de México, pero WandaVision es la más vista. De hecho, la plataforma de Disney se cayó el viernes. Yo no pude ver WandaVision hasta la noche. Lo queríamos ver en la mañana y no pudimos. O sea, se cayó la plataforma, no la plataforma, se cayó el link de WandaVision como tal. Entonces lo vimos hasta la noche. Y está muy, muy bueno. El spoiler que dije de Quicksilver, de este de X-Men, no es del capítulo del último, es del penúltimo capítulo, el que está basado en la serie de 70's Show. Pero el último está basado justamente en esta serie de que todos conocemos de Malcolm en el medio. Y pues justamente ya aquí sale Quicksilver y Evan Peters. Pues. Luego hablamos de WandaVision si quieres. Ya dije lo que tenía que decir, nada más quería hablar de eso, pero rapidísimo igual, vi otra serie en Crunchyroll que para los que les guste el anime, esto va a ser muy rápido porque no creo que te interese mucho, Chora, pero para los que les guste el anime, vi un anime de músicos, es un anime yaoi. El yaoi significa romance homosexual, básicamente. Y es sobre dos chavos que tocan guitarra y forman una banda. Bueno, ya tenían una banda y al nuevo chavo lo invitan y pues es todo el romance entre ellos y la música y así. Vi la película y la serie, está bastante bueno, la verdad, no lo voy a negar. Hay mucho drama, hay mucha buena música y para quien le guste el anime se llama Given, lo pueden ver sin problema en Crunchyroll o pues en cualquier página de anime que hay muchísimas, entonces sí lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Given, acá me pongo el nombre. Va, Given, va, va. Given, así. Te prometería que lo vería, pero el anime me aburre. Lo sé, lo sé. Son 12 episodios, no, 13 episodios y una película. La película salió el lunes, el lunes. ¿Es nueva la serie también? La serie es del año pasado. Ah, la verdad, tiene muy poco. Sí, la verdad tiene muy poco. El yaoi es un género muy popular en Japón. El yaoi y el yuri son básicamente series de romance, pero con temáticas homosexuales o lésbicas, en este sentido. Eso es como la temática secundaria, pero en realidad el tema principal aquí es la música, ¿no? La banda, que ellos están formando una banda, están haciendo sus canciones y pues justamente de fondo está el romance, ¿no? Está bastante buena. Qué curioso, que están interesantes los nombres que acabas de mencionar de como subgéneros del anime. Sí, hay muchos subgéneros del anime, la verdad, no manches. Yo cuando vi eso dije, esto debería existir en todo, en cine, en serie, o sea, que lo subgeneren tanto, porque está como anime para todo junto. O sea, hay anime histórico, hay anime de magia, hay anime de fantasía, yaoi, yuri, historias de la vida, escolar, de deportes,
de mechas que son los robotsotes, de terror, de misterio, de ciencia ficción. O sea, hay un chingo de géneros. Yo cuando te enteré de eso dije, no, mames, ¿qué pedo con el anime? A la vez que hay un montón. Mucho, mucho de dónde agarrar. Sí, y sí, se los recomiendo mucho. Se llama Given. Lo vi porque me lo mostró mi novia y su hermana. Y la verdad está bastante bueno. O sea, muy, muy bueno. Qué cool, qué cool. Sí. ¿Qué otra cosa viste? ¿O solo viste esa serie? Solo vi esta serie, pero está la otra noticia triste. Ok. Que quiero ver qué piensas tú, si es real o es mentira o es una estrategia de marketing. Ok. El multiverso de Spider-Man ya fue totalmente negado por Tom Holland, según en una entrevista. Porque supuestamente Tom Holland había, es como famoso por filtrar cosas, se supone que en los contratos no se puede hacer nada, pero resulta que ahora sí, él ya afirmó que no va a haber multiverso de Spider-Man. Yo todavía tengo la esperanza de que sea una estrategia, pero la verdad no. Probablemente. No, yo creo que sí es eso, porque es que no lo sé. O sea, todo lo que se ha dicho es filtrado al final de cuentas. Y el mismo Tom Holland una vez hizo un en vivo, pero no sé si fue broma, o sea, o fue estrategia también, que decía. Ah, esta vez, aquí tengo el guión, pero esta vez no voy a decir nada de esto. Espero y Tobey Maguire y Andrew Garfield tampoco lo hagan. Eso dijo en el en vivo ese güey. Y fue como de, ah, no mames. O sea. No, no creo que se le haya salido así. O sea, eso ya es a No, propósito. obviamente lo hacen a propósito. O sea, imagínate cuánto les costaría un pedo así. Es para atraer gente. Yo creo que es eso. Tal vez, y no como lo esperamos, o sea, que salga toda la pinche película. No. Yo digo que. Sí salen, pero como en cameos, así, o sea, como que van pasando, no sé, ¿sabes cómo me lo imagino? Como que van pasando por muchos multiversos y llegan al Spider-Verse, o sea, llegan al animado, llegan al de Tom Holland, llegan al de Andrew Garfield y así, o sea, como que van pasando rápido. Pero no creo que los tengan como para hacer toda una película. Eso es lo que yo pienso. Es que yo quiero pensar que esto sí es una estrategia, porque supuestamente ya afirmaciones de Marvel, esta es la película más ambiciosa de Sí. superhéroes después de Avengers Endgame. Y en Avengers en Endgame tuvimos Juntaron todo. a todos los Vengadores, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer mejor que eso, que vender la nostalgia que se traerá a los otros Spider-Man? Sí puede ser. O sea, yo Además, no lo dudaría. Andrew Garfield y Tobey Maguire, sí les, o sea, sin pedos, si les dicen, oye, vuelves a ser Spider-Man, va. Te lo apuesto. pues yo Pero creo quién que sí. sabe. Pues yo todavía tengo la esperanza, porque pues el que hacía Doctor Octopus en la segunda de Spider-Man, pues ese supuestamente sí está confirmado, ¿no? Y pues lo Ah, tienen que integrar. él sí está confirmado, Y lo tienen que integrar de alguna manera en la historia. Entonces, yo sí, quiero claro, pensar que todavía sigue el multiverso. puede ser la verdad que sí, o sea, no lo sé, podría ser, no sé por qué sería triste, bueno, sí, sí es triste, sí, si no fuera real, bueno, si sí fuera real esa noticia, sería triste. Que no existiera esa posibilidad del multiverso de Spider-Man. Spider-Man es uno de los héroes más queridos todos, o sea, de todos los superhéroes en general. Está al nivel de Superman, está al nivel de Batman, porque sí, es de los más queridos. Y las películas hicieron que Iron Man estuviera al mismo nivel, porque en realidad Iron Man en los cómics, no, o sea, él no era querido en los cómics. O sea, sí estaba cool, pero como que no era el ídolo de la gente. Claro. Pero, pues, a ver qué. Ojalá y sí. Yo sí, me mamaría ver eso. Pero, pues, también Disney se tiene guardados muchos secretos, un chingo de cosas. Entonces, pues, a ver qué hace. Oye, otra noticia antes de pasar a la última película. O bueno, antes de lo último que vamos a hablar. ¿Viste que tienes Disney, ¿verdad? Tienes Disney Plus. Ya no, se acabó esta semana. Bueno, no hay pedo, no hay pedo. Pero probablemente sí alcanzaste a ver o viste en las noticias, Maya, la película, la nueva animada, Maya y el último ¿Betamundra? dragón o algo así. No, esa se llama, no sé cómo se llama, pero eso tiene otro nombre. Maya es la de esta, es como la nueva princesa, se podría decir, de Disney,
que es esta tipa que va en busca de un dragón para salvar o unir a sus tierras. Probablemente has visto el tráiler. Ahorita te pongo una imagen para que lo veas bien. Va a salir directo en Disney Plus cuando ellos habían dicho que no iba a salir. Es que pues es entendible, digo, CineMex, lo acabamos de decir, CineMex cierra sus puertas, entonces la mitad de los cines en donde puedes estrenar la película ya no existe, entonces, ¿qué te queda? Sí, no es Maya, es Raya. Raya y el último dragón. Sí, qué lástima, pero pues eso es lo que está pasando y supongo que El les está punto. funcionando. Supongo que sí, aunque yo creo que esta va a ser la prueba para México, porque el punto es que van a cobrar acceso pagado, se podría decir. Van a cobrar 350 pesos por verla un mes antes que todos. O sea, ponle tú que sale, se supone que sale en febrero, en marzo, la podríamos ver si se paga el 2 de marzo, creo, del 2 al 15. Y si no se paga, creo que se ve hasta mayo, o sea, 2 meses antes. Pero en mayo ya sale con la suscripción o también tienes que pagar. No, con mayo, en mayo ya sale con pura suscripción. O sea, ya todos los que tienen suscripción la pueden ver. Entonces, no sé qué tan bien les vaya a ir aquí en México por la piratería. Eso te iba a decir. Entonces, yo creo que es la prueba de cómo lanzarlos. Pero también esta animación se ve bien bonita. Es que pinche Disney hace una animación bien cabrona. Sí, el tema de la piratería aquí en México sale muy rápido, o sea, No, no, al instante, o sea, no. casi casi a la par de la película sale. Sí. Entonces probablemente todo el mundo ya vea a Raya un mes antes de que salga en la suscripción de Disney Plus. Sí, es que, por ejemplo, aunque yo tengo Disney, no creo pagar, o sea, tengo Disney anual todo el año, desde que salió, pero no creo pagar la película porque siento que está algo cara. Para lo que es, o sea, para verla una vez con la familia, siento que está algo cara. Entonces, probablemente la busque. Entonces, es como de. Y yo, güey, que me gusta pagar contenido, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, ¿qué puedo pinches esperar de la gente que no le gusta pagar el contenido? Pues eso No fue lo mames. que pasó con Mulan. Medio México ya lo Sí. había visto cuando salió en Estados Unidos. Y yo me esperé y no me gustó. Exacto. Yo me Y esperé a verla en pinche Disney. no sé por qué van a hacer lo mismo con Raya, si se supone que ya hicieron el experimento, entre comillas, con Mulan, porque no la sacaron allá, pero curiosamente ya estaba en México. Entonces. Ay, es que Disney se va a sacar una sorpresa bien cabrona cuando vea que tiene un buen de piratería México. O sea, ya ahorita que tiene Disney acá servidores, ahí se van a dar cuenta los güeyes que eso no va a funcionar en Latinoamérica. En Estados Unidos sí, porque la gente sí lo paga. O sea, sí, iTunes es de los más pagados en películas. Pagan muchas películas en iTunes, en Apple TV, pero en Estados Unidos y en Canadá y en Europa, pero aquí no, güey, es tercer mundo y por desgracia la piratería existe a la par, como dices. O sea, Game of Thrones, yo me acuerdo que cuando salió la quinta temporada, yo la veía, güey, a la par que como salía en una página. Entonces era como de, no mames. Wow, pues Ya hasta fíjate que no. después, Ajá. sí, no, está cabrón, ya hasta después pagué HBO. Cuando salió la última temporada, pagué HBO, para que veas, porque sí la quería ver. Yo me esperé 3 años después para pagar HBO. Y pinche HBO, güey, lo pagué y se cayó la plataforma. Y Es lo que tuve que. hasta hace 2 años HBO era una basura. Ah, está bien culero. Era como el Claro Video. Sí, está bien feo. O sea, según yo dije, no mames, para que lo vea al instante, güey, porque pues está chingoncísimo el final. Madres que. Los primeros 3 episodios me tuve que esperar al otro día, güey, para verlos. Ah, me salí perdiendo. Hola, perdiste con HBO y perdiste con Game of Thrones. Sí, ¿Cuál pues ganó? ambos. Exacto, imagínate. Bueno, No, pues. esa fue la noticia.
Ojalá y la podamos ver. Ojalá y todavía los cines sigan para verla también en cines, porque la animación está muy bonita. Pero pues no creo. Como ni Estaría... siquiera Soul se estrenó en cines No, ahorita. estaría chido que cuando ya todo sea normal, al 90 o 80, todas las películas que no estrenaron las estrenaran en cine otra vez. Sí. Estaría chido. Y la neta, yo las vería de Yo nuevo. igual. Sí, yo también. Yo también. Sin pedo. O sea, Trolls, desde Trolls 2, yo iría. Sin Yo pedos al desde cine. Tenet. Porque. Bueno, es que no he visto Tenet todavía. Que, no mames, no he visto Tenet, güey. Yo tampoco la he visto. Pero no me dejaron ganas de verla porque vi muchas críticas que decían: es que no mames, bien pretencioso el pinche Christopher Nolan. O sea, sí está bien que la haga así, pero tampoco te pases. O un buen de cosas así. Y también muchas buenas que decían: no, sí es la mejor película del año, que no sé qué. Pero no la he visto, güey. La voy a ver. La voy a ver. Pero estaría A chido que ver la qué. reestrenaran en todos lados. Sí. Vas a ver que lo medio van a hacer. Porque pues yo Ojalá. creo que el cine va a evolucionar a eso, a ya no a ver tantos estrenos, sino puros blockbusters y películas pasadas. Ojalá. Dale, estaría chido. Sí. Pues ya para irnos, quiero hablar de una de las nuevas películas, de la última película de este Oye, Tom Hanks. antes, Dime, dime. la encuesta que hicimos en... Ah, sí, cierto. ¿Fue de La La Land? No, la última fue de La La Land y A Star Is Born y ganó, espérame, ahorita te digo quién ganó. Ganó La La Land, Afuera. justamente. Ganó La La Land, sí. A Star Is Born creo que tuvo 2 votos nada más, o algo así, bien poquitos. Bien poquitos, lo estuve compartiendo en un buen de páginas. Para quien no sepa qué pedo, estamos haciendo encuestas, para que nos escuchen en YouTube o algo así, porque también ya tenemos varias vistas en YouTube, en Spotify, no sé cuántas de escuchadas tenemos, pero pues por ahí andamos, en Google Podcast, cosas así. En Facebook estamos haciendo una encuesta para platicarla todas las semanas sobre películas románticas y justamente ya pasó El Hombre Bicentenario contra Her, ganó Her. La La Land contra A Star Is Born y ganó La La Land, esta película protagonizada por Emma Stone. Y esta semana justamente vamos a hablar sobre Wall-E y Your Name, que hoy termina la votación y creo que va ganando Wall-E. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que yo no vi Your Name. Es que yo sí voto por Your Name. Bueno, me maman las dos películas. Wall-E es de mis películas favoritas, la verdad. Your Name me gusta mucho más por el tema. Y por la música. Wall-E me gusta mucho más porque es una película muda, casi casi, o sea, es una película animada muda, entonces eso está a otro nivel y las fotografías están a su madre, son obras de arte. Yo voto por Your Name, pero va ganando Wall-E. Es que los primeros 10 minutos de Wall-E Ah, mames, son son una joya. hermosos. La primera media hora de Wall-E hasta que empiezan a ir al espacio. Son una joya esa película, la verdad. Y bueno, estamos en eso, se está votando, está en la página, en la imagen, para que puedan dejar su like o su me encanta. Y hoy termina la votación justamente. Y creo que la semana que viene, bueno, hoy sacamos quién gana entre Wall-E y Your Name. Y no sé qué películas son la semana que viene, pero ahorita lo checo. La semana pasada hablaron de La La Land. No, la semana pasada es que. Esta semana hicimos dos, ahora que me acuerdo, porque hicimos La La Ah. Land y terminó y empezó. La semana pasada hablamos de Her, justamente. Curiosamente, bueno, antes de que hablemos de la última película que viste, a La La Land no le gusta a muchas personas. No, 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 no le gusta a muchas personas. La sintieron muy pretenciosa, la sintieron muy. El final no les gustó. A mí A me mí sí me encanta La gustó. La Land. A mí me encantó. No, Al final me a encantó. mí me encanta. A mí igual, la verdad, o sea, si no les gusta La La Land, coméntenlo, porque sí está cabrón. A mí me encantó La La Land, yo quería que ganara el Oscar cuando dijeron Moonlight en vez de, bueno, cuando dijeron La La Land y después se lo quitaron, Esto yo fue me este año. enojé, güey. Ya, mames, yo me enojé, güey. Cuando me enteré después en Twitter, o sea, dijeron La La Land, yo apagué la tele y dije, a huevo, ya me voy. Y ya no vi esa parte, güey, después lo tuve que ver en YouTube, o sea. Dijeron La La Land y yo apagué la tele. Y es verídico. Estaba con mi papá, güey, con mi abuela, con mi tío. Y yo apagué la tele porque era el único güey que lo estaba viendo. Los demás estaban en el celular.
Y cuando dijeron, ah, huevo, ya gané, y hasta te dije, ¿te acuerdas? Ya gané, güey, la apuesta que no sé qué madres. Y tú, no, no No, mames. ese año no hicimos apuesta. Ah, no, 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 fue hasta el siguiente. Ah, no mames. Tú apagaste la tele y tu primo y tu papá la prendió. Oye, no, no fue así. Sí, no, qué mal pedo. No, Me es que enojé. el problema con La La Land es que pues es un musical y curiosamente a muchas personas no les gustan los musicales y a mí tampoco me gustan los musicales, pero esta película tiene algo que me encanta, aunque sea un musical, me gusta muchísimo. A mí sí me gustan mucho los musicales. De hecho, apenas vi The Greatest Showman otra vez, esta película de Hugh Jackman También me gusta con mucho. Zac Efron. Es una puta joya esa película. O sea, yo sin pedo pagaría lo que fuera por ver a cantar, por ver cantar a Hugh Jackman en vivo. Ese güey canta hermoso, no manches. Y baila mejor. O sea, qué pedo con sus pasos. Pero a mí sí me gustan mucho los musicales. He visto muchos musicales en mi vida. Y La La Land es de mis favoritos. Por su producción. Yo siento que es por su producción por lo que me gusta tanto. Y por la música. Es que es por un chico de cosas. Por la foto, por la música, por la historia. Me gusta mucho. Es que la música es una joya. Sí, la verdad, sí. Esta semana va a ser para la encuesta de Call Me By Your Name versus La Forma del Agua. Ajá, para que lo vamos a subir mañana, justamente. Entonces, para que empiecen a votar, Call Me By Your Name versus La Forma del Agua, para que empiecen a votar esta semana y la semana que viene hablamos sobre ello. Recuerden que esto va a ser todo el mes y al final vamos a hablar como de específicamente de las películas que ganaron. Entonces, para que nos sigan en el podcast, que pueden escucharnos en todas partes y en vivo todos los sábados a las 8 de la noche. Pues ya hay que acabar, ya llevamos 56 minutos. Rapidísimo menciono esta película porque me gustó buen. No sé si viste, aunque sea el tráiler o la publicidad. Vela, está buena, está bastante interesante. Y se llama Noticias del Gran Mundo o Notice of the World. Es la última película de Tom Hanks. Esta peli, igual de época de Estados Unidos, que justamente se basa sobre Tom Hanks. Es un. Antes en Estados Unidos y en casi todo el mundo había. Había noticieros, no sé si llegas a escuchar de eso. Era gente que iba de pueblo en pueblo leyendo las noticias. Y en este caso era Tom Hanks, que iba de pueblo en pueblo leyendo las noticias. Él, en uno de estos pueblos, se encuentra a esta chica que es protagonizada por, ahorita te digo el nombre, es una chica nueva, nunca la había visto en ninguna película, Elena Sengel se llama, pero la neta es un muy buen papel, la cual es una KU, que es una. Como nativa de alemanes, en este sentido, instalados en Estados Unidos, en la época del oeste, justamente, después de la revolución, y es él llevándola a un hogar sustituto porque los indios mataron a toda su familia. A la verga. Es un film froth movie, es una película de viaje, básicamente, pero de época en Estados Unidos, bastante buena. ¿Está Netflix? Sí, la distribuyó Netflix. Apenas la subieron la semana pasada, si no mal recuerdo. Es de este año. Bueno, es del año pasado. Dicen que va a pelear contra mejor actor, porque pues Tom Hanks, sabes cuántos Oscars se ha llevado y que pues, tiene mucha fama en la academia. Entonces, que va a pelear contra mejor actor y probablemente contra mejor producción, igual, porque está muy buena la producción. El director es Paul Greengrass. Pues la verdad, yo solo he visto Captain Phillips, que es otra peli con Tom Hanks, que no sé si la has visto. Es donde es un capitán de un barco y lo atacan unos piratas. O también he visto las de Bourne, el Ultimátum, que son como de acción. Okay. No, no las he visto esas dos. Bueno, el punto es que el director está como innovando en este tipo de tema. Es una película de western, básicamente, creo, es un trot, un road movie. Entonces sí, la recomiendo bastante, bastante, bastante buena. Si quieres, para que hablemos más a fondo, hablamos la semana de ella. Te recomiendo verla mejor en inglés. La voz de Tom Hanks es muy, muy buena. Entonces, te recomiendo verla bastante. Y pues es básicamente drama con acción y muy poca comedia. Muy, muy poca. Sí tiene sus comedias por ahí, pero muy poca. Es comprensible. Sí.
Bastante, bastante buena. Pero pues a ver, ahí estaremos viendo en las en los Oscars de este año. Noticias del mundo se llama. O Notice of the World. Va, la voy a checar esta semana. Sí, está en Netflix. Y pues ya, creo que con eso terminamos. Gracias por vernos. Les recuerdo que pueden comentar las películas o series que vieron esta semana y escucharnos en todas las aplicaciones de podcast que existen y podrán existir, como Spotify, YouTube, iVoox, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, creo que también estamos, ¿verdad? Sí, estamos en No sé todas. en qué otra cosa estamos, pero estamos en todas. Y En las que en escuches vivo todos los podcast, ahí estamos. sábados a las 8 de la noche. Exactamente, solo buscamos como Cámara Acción. Este es el capítulo número 23. Llevamos 23 semanas haciendo esto. Y pues siempre hablamos sobre series, películas o a veces de videojuegos, entretenimiento en general, pero muchísimo más sobre películas y series en todas las plataformas. Un poquito de tiempo para conllevar esta pandemia, para que puedan distraer en Disney Plus, en Amazon Prime, en Crunchyroll, en Netflix, que es la más popular y todos tenemos Netflix, o en pues, cualquier otro sistema por ahí, de paga legalmente, obviamente. Gracias por vernos. Yo soy Cortés Magaña, o me pueden escuchar o seguir en Twitter como arroba Cortés Maga 28, y pues ya me despido. Si quieres, despide, Chola. Adiós, gente. Sale, nos estamos viendo la semana que viene.